Sentir por el exquisito sabor de una cerveza artesanal clara y de exportación. Las reuniones se disfrutan más con Cerveza Hincha. Cerveza Hincha armoniza tu pasión. Red Lob Dreams no solo se trata de comida exquisita, se trata de tu experiencia al disfrutar cada bocado. Red Lob Dreams Catering para reuniones con la familia, amigos o momentos especiales. Red Lob Dreams, una experiencia en tu paladar. No sufras ni te estreses por tus bienes cuando te mudes. En Mudanzas y Empaques Monterrey estamos comprometidos contigo. La mejor manera de trasladar tu mobiliario con la seguridad y profesionalismo es Mudanzas y Empaques Monterrey. Movemos tu vida. Si quieres ahorrar con estilo, Willow Peaks Monterrey es tu mejor opción. Más que una alcancía, es arte decorativo para tu hogar u oficina. Porque a todos nos encanta regalar cerditos personalizados para cualquier ocasión. Si el diseño está en tu mente, en Willow Peaks Monterrey lo hacemos realidad. Quiniela Sports League, el mejor sitio en la web para participar en quinielas deportivas, la cual te otorga premios semanales, además de premios a los ganadores al final de cada temporada. Inscríbete gratuitamente y empieza a ganar. Quiniela Sports League, la quiniela de la afición. Hola, hola, amigos de CFM Historia que nos sintonizan la noche de hoy. Pues hoy estamos muy contentos porque no todos los programas se puede tener a un director regiomontano, conferencista, guionista y escritor que ha hecho películas muy importantes como Siete Días, 108 Costuras, 180 Grados y por supuesto que es el culpable de hacernos llorar y sentir el rayadismo a flor de piel con los documentales de Llegando a Casa y 75 Años de Rayados y que además predijo la final de Rayados contra América en el 2005, nada más que afortunadamente no predijo el resultado porque si no ya estaríamos muy tristes. Bienvenido, Fernando, es un placer tenerte con nosotros y muy agradecidos porque hayas aceptado la invitación a CFM Historia. Muchas gracias, Charlie. El gusto es todo mío. Javo, Hugo, Enzo, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy contentos hoy, pues tenemos, digamos, por ahí manteles largos diferentes porque es una combinación entre la cinematografía y el fútbol y sobre todo porque vive esta persona que ahorita vamos a platicar con él, Fernando, un rayadismo muy particular que a nosotros no alcanzamos a ver y es lo que queremos conocer de él, ¿verdad? Como aficionados queremos saber su sentir y pues bienvenido, Fernando. Muchas gracias. A sus órdenes. Ustedes tienen los balones y aquí los empezamos a chutar. listo. Dale, pues bien, bien orgullosos, estamos aquí, Fernando. La verdad es que te admiramos mucho. Primero que nada por ser rayado, segundo que nada por ser regiomontano, por llevar tan en alto el nombre de nuestro estado, de nuestra bella ciudad de Monterrey, a todo el mundo, a todos los rincones del mundo en donde te mueves, en donde te han dado muchos galardones. Y pues poco a poco vamos a ir platicando y sacando esas historias, esas anécdotas que nos hicieron llegar a este domingo anterior, la verdad, llenos de lágrimas, ¿no? Agradecidos de que nos hayas aceptado la invitación y pues vamos a darle, ¿no? Sí, señor. Yo creo que ustedes en general pues los veo y con cierta lógica pertenecen a una nueva generación. Tenemos fans de Rayados que eran niños cuando se fundaron, como Lico Flores, y personas que rebasan los 80 años de edad que los han visto crecer durante toda su existencia.
y me da la impresión de que hay una nueva generación que puede tener personas de cualquier edad, pero que tiene una más abierta mentalidad a la validez mundial, al hecho de que tú puedes valer, por extraño que se oiga, que se tenga que mencionar lo mismo que los demás seres humanos en cualquier lugar, y no tener un complejo de inferioridad que no se debe de tener, aunque a veces él pueda pesar más y es Mike Tyson o el Liverpool. Y bueno, yo creo que esa nueva mentalidad, si así se le puede llamar, es algo que Monterrey siempre ha tenido características para ello, y es algo que se debe procurar, esa para bien igualdad. De acuerdo completamente. De hecho, eso que mencionas es una prueba de lo que acabamos de ver con el partido de Liverpool hace unos cuantos meses. Somos una nueva generación, una nueva era, y pues ese complejo como que se está quedando atrás. Pero bueno, sí. Fernando, un gusto que estés con nosotros. Ya mis compañeros también te agradecieron por estar aquí. Yo quiero empezar el programa con una pregunta básica. Ahorita todo el mundo estamos muy conmovidos por esta película, pero más allá de esta película, ¿quién es Fernando Calife? ¿De dónde viene Fernando Calife? ¿Qué ha hecho Fernando Calife? Si nos pudieras dar una breve semblanza de ti, pues estaríamos muy, muy agradecidos. O sea, pareció un poco como el Discovery Investigation, me estás sacando la ficha, tú me estás interrogando. Mis abuelos, ni paterno ni materno pude conocer porque ellos fallecieron antes de que yo naciera, pero pues son como hace casi 100 años de esos inmigrantes que vinieron de muchas partes del mundo, Europa, Medio Oriente, en nuestro caso venían de Líbano a buscar en América, Estados Unidos, México, Sudamérica, oportunidades de vida. Y pues ya la segunda generación es la de mis padres, y a mí ya me tocó por completo nacer y crecer en la mejor ciudad del mundo. Nos falta un poquito de agua y dos, tres cositas más, pero aquí, en nuestra hermosa ciudad. Fernando, ¿cómo es que viviste tu niñez? O sea, tú eres 100% mexicano, regio. ¿Cómo es que viviste tu niñez en los años 70, 80? ¿Cómo es que viviste ese fanatismo hacia Rayados? ¿Cómo empezó siendo Fernando Calife Rayado? Ay, que después ahorita lo plasmas en otras formas. ¿Pero cómo lo viviste en aquellos tiempos? ¿Cómo eras tú? Hay una década muy importante y muy especial. La década de los 80, bueno, 70 y algo de 80. Se juega en un mismo estadio, como ustedes bien sabrán, y lo menciona don Miguel Gómez Collado, que en paz descanse, en Llegando a Casa. Todos los fines de semana, porque un fin de semana jugaba Rayados, un fin de semana jugaba Tigres, y así sucesivamente. Y pienso que en la ciudad, en muchos aspectos, había en ese sentido mucha igualdad para bien. Las amistades de Jerónimo Barbadillo con más de un Rayado, de más de un Rayado con ídolos de Tigres y viceversa, han pasado 20, 30, 40 años y se quedan para siempre. El pique deportivo siempre ha estado y es magnífico, pero creo que en ese aspecto había una hermandad y una amistad que hoy ya no tanto se suele dar, y que pues tiene un valor muy especial. De niño me lleva mi papá al estadio y pues ya me encantó, o sea, como el que llega, yo siempre tengo la imagen de esa escalera cuando la subes por primera vez, y ese túnel cuando pasas, esos son como misterios por descubrir, y cuando se ensancha todo aquello y ves el verde del campo y 20, 30, 50 mil locos que son tus nuevos amigos desconocidos hasta ese momento, de aquí soy. Y por supuesto te enamoras del fútbol, pero también de la experiencia comunal de convivir con esos hasta ese momento desconocidos, pero en gran medida comunal. En esto estamos de acuerdo. Nos gustó este
partido, este gol, no sé si lo estoy explicando bien, pero pienso que eso es lo que nos pasa en el fenómeno local y mundial. Claro, claro, fíjate, Fernando, que lo mismo me pasó a mí, como bien dices, va uno, lo mío fue en el estadio ya tecnológico, no en el estadio universitario, pero en el TEC vas pasando el túnel y como dices tú, se ensancha tu visión y ves el verde del pasto, es lo que tengo yo grabado como imagen de cuando yo empecé a ir el 86 al estadio. Oh. Desde ese momento, ¿qué año fue más o menos cuando tú empezaste a tener conciencia y a ser aficionado de? No, desde niño, en los 70, sí. Desde los 70, aquel equipo grandote, aquel equipo de Alberto Santos. Me tocó ver y una combinación muy, muy bizarra porque los megaestrellas locales, nacionales e internacionales que conformaron ese equipo, Juanito González, un contención de nivel mundial. Así es. Los muchachos que vinieron, el Gallardo Corvo, un extremo izquierdo, quizás el mejor que ha tenido Rayados en su historia, que no se enoje el pibe Verdirame, la presencia de Milton Carlos, Guarací en la defensa central, Magdaleno Cano en la lateral, o sea, era un equipo, era una maquinaria, esa fue un presagio de la planadora, y tienen una similitud, son maquinarias o equipos hechos por un poquitín empresarial, pero un mucho el one man show, no del llanero solitario, pero casi, el gran líder, Alberto Santos, Jorge Lankenaut, que tienen empresa, que tienen recursos, pero el liderazgo es en gran medida individual. Entonces, hay algo raro, pero tal vez, en cierto cuerpo institucional que no les alcanzó a tener, por lo que haya sido, tal vez por ahí faltó ese, como dicen, esos 5 centavos para el peso, de haber podido campeonar en un caso o en el otro, pudiera haber algo. O sea, hay un pasaje que dice que en la multitud de opiniones está la sabiduría. Y tal vez cuando es un poco one man show, ya puedes batallar para, mira, como director de cine, en el set casi todo el mundo te dice que sí. Y necesitas que te digan que sí, porque pides 17 cosas en un minuto y las tienes que tener para filmar y bla, bla, bla. Pero también es bueno tener la figura de un productor o un coproductor, incluso a veces el actor, que te puede decir, oye, yo veo esto de esta manera, ¿me das chance de hacer esto? Y te piden, una cosa que yo hago mucho, no sé si otros directores, Eduardo Blanco, un querido amigo y actor argentino, me dijo, me gusta mucho porque tú me das esa libertad, yo le regalo una toma casi siempre, porque, o sea, vamos a decir, él quiere llorar, y yo le dije, no, la escena para que tenga su contrapunto, no vayas a llorar, no se te ocurra, por más sentimiento que te dé, es que me gana, Fernando, así la vivo, no lo vayas a hacer, pero vamos a hacer esto, terminamos las 3-4 tomas que tú y yo vamos a hacer, y yo te regalo una, y así le digo, esto es tuyo, y hacen lo que quieren. Pero la consejería y la multitud de opiniones, yo creo que en el club se viene a dar más en estos 20 años por que las entradas de elementos desde Ricardo Garza, Benito Floro, Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador, González Ornelas, o sea, son figuras que interactúan para fortalecer, para intercambiar ideas, para definir, para decidir. Y van haciendo más difíciles las decisiones, ya no es tan fácil improvisar, ya no se hacen al ahí se va como a veces en otras épocas se podía hacer, no sé si lo expliqué bien. Sí, claro. Así es, sí. Fernando, te veo muy apasionado en ese tema de fútbol y lo combinas muy bien con tu labor tan impresionante de cineasta, de director de cine. ¿Cómo surgió en ti, o cómo surgió en el Fernando hey, buenas noches. ¿Cómo surgió en el Fernando de niño? Quizá tú tenías esa noción de dedicarte al cine, o ¿cuándo fue que te llegó esa cosita, esa vocecita que te dice, Fernando, tú eres de aquí?
Y a mí me ha tocado estar, me parece que en el positivo sentido de la palabra, enamorado de los deportes, porque mi padre me los inculcó, específica y especialmente del fútbol soccer, por las mismas razones. Yo me acuerdo que mi mamá nos preparaba las tortas para llevarlas al estadio de niños. Una maravilla. Todavía es fecha que digo, son de las tres mejores de mi vida. O sea, hoy, hace rato que hablé con ella, le decía, ¿qué va a haber de cenar? Y nada más se reía. Que no nos hemos podido ver por temas obvios de la pandemia y tal. Entonces hablamos por teléfono y todo eso. Pero junto con el fútbol, al menos en mi caso, yo me enamoré también del cine. Y te voy a confesar que si bien es cierto que crecí para decir yo me tengo que preparar porque esto es mi visión, mi sueño, mi meta, y para poderlo ejecutar te tienes que preparar en el mejor posible lugar, y gracias a Cristo bendito yo fui al mejor lugar del mundo. Fui a la Universidad del Sur de California y USC es dos mejores. Siempre está. Siempre, siempre. Es la que mejores números tiene, bla, bla, bla. Y me pude preparar ahí. Pero no me di cuenta, sino hasta años después, es decir, ya había hecho 7 días, ya había hecho mis cortometrajes, videos musicales, ya había hecho 180 grados también. En una conferencia que me pidieron dar, Jorge Urdiales, yo la preparé y le dije, oye, si yo en una plática la voy a dar de cine, que es mi avatar, es mi universo mental y profesional. Tú haz lo que tú quieras, Luis. Es el Congreso Internacional del Deporte. Y entonces dije, ay, híjole. Y entonces me fui a amalgamar el mundo del cine con el mundo del deporte y me di cuenta, y lo puedes buscar, que existen, nada más en la industria, nada más en el IMDb, en Hollywood, cerca de 2,000 títulos de películas deportivas. 1,800, más o menos. 1,800, por ahí. Y cada año surgen 5, 7, una docena más de nivel internacional. Después, con la globalización, las plataformas, la explosión de Netflix y el crecimiento del documental, el mundo del deporte se ha dado a explotar grandemente. Yo me di cuenta en esa conferencia de que mi relación con el fútbol y la cinematografía era más grande de lo que yo creía o podía pensar. Y cuando vinieron los medallistas y los campeones a abrazarme y a saludarme y lo que tú quieras, yo decía, es al revés, le digo, si tú fuiste el medallista. Y me dijo, pero lo que tú dijiste, como tú lo cuentas. Entonces, en ese diciembre del 2013, ahí me vine a percatar. Aquí hay algo. Entonces llegué a la casa de ustedes, hablé con mi mujer y le dije, se me hace que tenemos que tratar esto de una manera más profesional. Y ahí me puse a trabajar el tema. Desde entonces a la fecha, hemos podido hacer lo que hicimos con TDN, que fue de director a director. Y yo fui a explorar. Fueron mis actores en la vida real. Miguel Mejía Barón, Manolo Lapuente, Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe y, por supuesto, Miguel Herrera. Para llegar a ese Mundial de 2014 hicimos muchas cosas relacionadas entre el cine y el fútbol. Y después hicimos, por que nos honran con esa invitación, yo había tenido pláticas con Tonatiuh en aquel tiempo, Duilio no estaba todavía en la institución, con un poquito con Luis Miguel, y sí también, quienes me abren la puerta y me invitan, el señor González Ornelas, y me dicen, oye, queremos contar la historia del club. Y yo les compartí mi idea y mi visión de cómo se podía narrar, y eso les gustó, y eso dio lugar a lo que estás teniendo en pantalla. Llegando a casa nace de la visión de poder ir hasta Sudamérica a rescatar el amor por el fútbol, por una camiseta que empezó en blanco con camisetas de ropa interior y en un campo de fútbol prestado, y cómo esto puede ir a crecer para llegar a estrenar esta gigantesca casa. Es decir, vas a la casa del Tec, pues sí, pero recuérdame cuando nací en un tejabán, ¿verdad? Y bueno, espero haberlo explicado bien, por ahí va. Fernando, ya estamos platicando del documental Llegando a Casa, que fue algo, un parteaguas en el tema de cinematográfico aquí en la ciudad, porque realmente a toda la afición nos encantó el Llegando a Casa,
llevó al rayadismo a otros niveles. Para ti como aficionado a Rayados, ¿cómo fue participar en algo tan íntimo como contar la historia desde un punto de vista cinematográfico? Ahí te voy a hacer otra confesión, ¿no? O sea, ya después que empezó el interrogatorio, no sé si fue Hugo quien dijo que aquí dinos quién es. Así, pero no, es raro explicar, o sea, gracias a Dios, yo sí disfruto mucho mi trabajo. Y esto es una enorme bendición que puedo gozar y disfrutar, compartir con mis hijos, con mis amistades. Suelo tener una relación bastante amigable con mis actrices, actores, o los deportistas o los personajes que suelen salir. Y me honran mucho con la intimidad, poder intimar históricamente, emocionalmente, lo que cuentan y transmiten. Pero no me dejo llevar, no me puedo involucrar emocionalmente. O sea, si bien es cierto que siento muchísimo todo lo que hago, no dejo que esa parte llegue a dominar, porque tengo que tener el control y la visión. Ya ves que dicen control freak los directores. Sí. Pues sí. Mira, a ver si no hay control freak. La película nueva, Rayado 75, La estrella que brilla más, tiene 100... Tú sabes, son 24 cuadros por segundo, como corre el material fílmico. Ajá. En esta de 10, 15 y 20 años para acá, era tan digital, ya casi todos estamos filmando sin 35 milímetros, casi todo lo filmamos en digital. Y la igualdad que se consigue no es de 24 exactos, por una razón del formato digital. Son, de hecho, 23.976 cuadros por segundo, casi 24. A milésima de segundo. Esos 23.976, aquí tengo mi total. Nosotros tenemos en esta película 127.264.608 cuadros. Además que en la mañana pues, la consigna fue a todos mis compañeros que estamos haciendo las últimas correcciones y detalles. Ok, ni un cuadro queda mal. Así que estamos en los 127.264.608 cuadritos en audio y sonido y visual y bla, 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 detallándolos todos para que queden lo más perfecto posible. No sé si con eso tienen miedo algún día a trabajar conmigo, pero... Bueno. al contrario, sí, sí, digo, sí. Finalmente, como bien mencionas... ¡Qué honor! La idea de esto es, como bien dices tú, no involucrarte del todo en los sentimientos, sí conocer, sí compenetrarte con los actores, con las actrices, con los deportistas, con todo el medio, pero pues finalmente tener un control ahí. ¿Hubo alguna petición especial del club en cuanto a lo que tú ibas a filmar? Sí, claro, siempre. Eso es que... más allá de las grillas o grilletes, que ahorita de ese tema podemos entrar y lo voy a explicar con total claridad, ahorita me hicieron ustedes recordar un capítulo, conforme mi primer productor fueron mis queridos llamados amigos Leo Villarreal y Bernardo Bichara en 7 días. También estuvo Salvi en la Ciudad de México y varios compañeros y compañeras más, ¿no? Sin ellos, no cruzas la calle. Sin esos compañeros no lo vas a lograr. No, esa es la verdad, no es un acto de acuerdo. Un tipo de falsa humildad, es la verdad, sin mis compañeros productores no puedes llegar, yo creo que ellos tampoco sin mí, porque somos importantes todas las herramientas de hacer esto, porque pues, todos tenemos alguna relevancia, ¿no? Pero esa te la tengo que decir, te la tengo que dar, esos compañeros tienen que estar ahí, siempre tienes uno o más productores con los cuales te vas a poner de acuerdo. Bernardo, me acuerdo que me dijo, estábamos terminando la película en postproducción en Los Ángeles y me dijo, Fer, ¿escribiste esta película 3 veces? Y le digo, no entiendo por qué. Hiciste el guión original con todas las personas que trabajaste. Yo te vi en el set que reescribías muchas cosas. Y en estos meses que tenemos en postproducción lo has vuelto a dar. O sea, le digo, es que la historia te lo pide. Súbele aquí, enfatiza esto, bájale acá, acomoda. Eso es así. Por ejemplo, Huesos Montoya, una noche en su tienda con todos los compañeros que llegaron ahí, Juanito González, los hermanos Álvarez, el ya fallecido y que en paz descanse, Chango Ledesma, llegan a convivir y nosotros a filmar. Y en los breaks,
te pones a platicar y escuchas anécdotas. Y si tuviera la manera como el Huesos Montoya, yo creo que él no se daba cuenta. Una buena raíz chilanga le salía. En su narrar me estaba entretejiendo el pedazo de vida que ellos habían dado en ese campo en los 70 y la frustración de que no pudieron campeonar. O sea, yo de milagro no me fui a llorar. Yo me quedé callado, dije, pero yo te diría que gracias a Dios por ello, Cristo haz de cuenta que sembró una semilla. Oír al Huesos Montoya, escuchar todo lo que dijo, y mi camarógrafo, el director de fotografía es chilango en esa producción. No sabe nada de fútbol. Nada es nada. Si le dices los Rayados de Jalisco, él cree que sí. Se dio cuenta de ese algo y se me acercó y me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí. ¿Sentiste lo que yo sentí? Le dije, y más. Es un director de fotografía que no sabe nada de fútbol, pero sintió todo lo que dio a contar el Huesos Montoya. Y fue colosal, nos ayudó mucho para entender que esos héroes no habían levantado un trofeo de metal, pero levantaron algo mucho más grande, que es la afición del Club Fútbol Monterrey. 50 años después, ahí está. Sí, de acuerdo. Fernando, te manda saludos, sí. Digo, pero de la gente que nos está viendo, don Lico Flores, precisamente ahorita platicabas de don Lico Flores, nos está viendo desde Las Vegas, Nevada, te manda muchos saludos. Mi actor principal a la hora de hacer la remembranza, dice que no ha visto la película, hay que encontrarle la manera para que la pueda ver, porque vuelve a salir Don Lico, mándenle un abrazo, por favor. Respondiendo a tu pregunta, en el caso de hacer una película para un club Fútbol Monterrey, pues, me imagino que la persona que produjo y o dirigió la de Juventus u otro club a nivel nacional e internacional. Tú te debes de poner de acuerdo porque un club tiene su idiosincrasia o debe de tener su mentalidad. Se convierte de facto en mi productor asociado. Yo voy como escritor y director, voy a hacer mi estructura narrativa, mis actos, las preponderancias, los personajes y todo lo que vamos a narrar y buscar. Ahí está. Pero en el camino, tu productor te va a hablar y te va a decir cosas como, oye, a mí me gustaría ver, ese día fue un día muy significativo, oye, ves que tú tienes un blind spot, ¿por qué? Yo no lo tengo tan claro. Y de repente te explican por qué fue significativo y dices, ah, caray. Por ejemplo, las anécdotas no planeadas de la historia de Miguel Layún y del simbolismo de las visitas a personas que tienen dificultad, como el caso concreto históricamente de una visita de Walter Beatty, cobran vida y cobran importancia porque son subhistorias dentro de la gran historia del club. Entonces, no es tanto porque te dicen si ellos pusieron esta escena o quitan esta de la historia, no, pero es un productor asociado que tiene todo el santo derecho de pedir, opinar, describir, participar. Es más, si no lo hicieran, yo los iría a buscar para decirles, necesito tener que participar para narrar esto lo más completo posible. ¿Eso es así? Sí, sí. ¿Ya se durmieron o qué? No. No, para nada. No, de hecho, adentrándonos aquí al tema de la película, pero desde el punto de vista como Fernando Calife, el aficionado, ver al equipo, que es un equipo, como ahorita tú lo mencionaste, con unas épocas un poco difíciles, donde, por ejemplo, los 70s, que era un equipazo y no logró campeonar, después viene el 86, sube y vuelve a bajar en una época complicada económicamente, y así una historia llena de altibajos. Como aficionado, Fernando Calife, ¿cómo le hizo para plasmar todo ese renacer del equipo, década con década? ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto aficionado? O sea, estar firmando la historia de tu equipo, plasmándolo en un documental o una película, esa experiencia desde el punto aficionado, ¿cómo la viviste? No. Hay una historia, ¿te acuerdas de David, el de las mañanitas, el rey David? El rey, sí. Eh,
famoso personaje, hasta en las mañanitas mexicanas lo tenemos, el Rey David nunca vino a México, pero ya lo nacionalizamos. El Rey David, antes de ser rey, cuando se pasó y antes de vencer a Goliat, esta parte de la historia nunca te la cuentan. El entonces rey, tipo picudo y asustado porque un gigante los tiene atemorizados, bla, bla, le dice, ah, sí, ¿tú vas a ir a pelear? Y dice, sí, yo voy a pelear. Bueno, entonces déjame ayudarte. Y le da su espada, su armadura, y de milagro no le dio un perro y un gato y una suegra que llevar. O sea, le dio todo. Se pone esa armadura y empieza a caminar. Y dice, espérame, se quita todo. Y dice, yo así no voy a pelear. Yo así no puedo pelear. Yo sé cómo pelear, yo así he peleado y voy a ganar. Pero voy a pelear como yo sé pelear. Te quitas armadura. ¿A qué me refiero al contarte? No me pongo la armadura del rey a la hora de ir a hacer esa lucha, que es el narrar, el contar, porque no me corresponde y no es mi manera de hacer la lucha. A mí lo que me toca es discernir. Es primero hacerme para atrás, escuchar, observar, preguntar, dentro y fuera de cámara. Y con todo lo que se va recabando, se va dando ese desarrollo y ese guión. No sé si ustedes saben, pero al mundo del documental en inglés se le llama unscripted. Es decir, no está escrito, porque todo lo que vas a ir a recabar, tú no le puedes decir en un guión a Miguel Ayun, esto es lo que tú tienes que sentir y esto es lo que tú me tienes que dar. Eso sí va a ser un papel en una película de ficción, pero no en el lenguaje documental, donde tiene que ser el personaje de la vida real como verdaderamente cree, piensa, siente. Sea esto para la retórica, como Michael Moore, que lo va a retar, a ver tú, político, corrupto, bla, bla, descubrir, o para algo histórico, sentimental, cómo lo viviste, Milton, Carlos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces no me pongo esa armadura, me toca el honor de dirigir, pero sé que tengo muchos colegas, y ellas y ellos son mucho más que el Goliat que tienes que ir a vencer de turno. Y entonces, por ahí, es arduo porque sí lo es, y porque, dice el negro, antes de hacer una película era muy difícil. Han pasado 10 o 15 años y la era digital ha ayudado a que hacer una película no sea tan difícil. A veces dices, es tan fácil. Pues agarras una cámara y con tu iPhone y haces 2-3 cortes y ya todo lo puedes hacer con una app. Desde un punto de vista presupuestal, técnicamente hablando, pues con $15-20 haces tu película para tu video de colección en tu casa, ¿verdad? Pero dice bien, ok, cualquiera va a hacer una película, pero ya no cualquiera la hace bien, que pueda quedar. ¿Y cuál es el mejor juicio crítico o análisis? Por supuesto que es la audiencia. Yo hice una película con la que gané mucho festival. Cerré Santa Bárbara. Los 5 nominados al Oscar el sábado 10 de febrero del 2011 eran de panel para nosotros. Y al día siguiente mi película cerraba el festival. O sea, casi me ponía yo como se ponía Cuauhtémoc, que lo puse así a Jaime Camil en 7 días. Pero cuando... Y ganamos esa nominación y muchos festivales. Y eso te da mucho prestigio. Pero creo que la prueba mayor es cuando la película llega al corazón de las personas. Y eso es algo que tratamos de cuidar. Con la música, con la narración, el proceso de editorial, con el chileno Alan Rafalowski, con Eder de la Rosa, Lalo Salcido, por supuesto Rubén Urbina, Ale Hernández en investigación, Alejandro Martínez, todos ellos, algunos periodistas de cuna, otros de otro tipo de lar, pero ese trabajo de saber decidir, esto se queda y esto se va. Híjole. Mira, nada más para darte un dato, el primer armado de Llegando a Casa era de 3 horas y 27 minutos. Sí, sí. Por eso escucho eso. Es 27, o sea, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Sabes quién me ayudó a bajarlo mucho? Otro querido amigo y editor, Gabo Ramos, muy, no solamente un muy buen editor, es productor, es cineasta, y no es un apasionado del fútbol, y eso nos ayudó. Dije, ¿sabes qué? Le llevé la película, le dije, oye, me dije,
no vamos a hablar, le dije, yo no hablo contigo en 2 semanas, nos vemos en 2 semanas, aquí te dejo 3:27, acércame a las 2 horas, porque si yo me meto, no me quites esta toma de corvo y esta lágrima de Luis, y va a ser una especie. O sea, el sentimiento es más fuerte, ¿no? Digo, el sentimiento por ahí, ¿sí? Pero entonces, ¿tú crees que digo, para nosotros los Rayados, pues esto va a quedar para posteridad, ¿verdad? Porque realmente, independientemente que sea película, documental o como quieran llamarle, porque algunos lo llaman documental, ¿verdad? Estaban preguntando por ahí la gente, ¿documental o película, ¿verdad? Sí. Pero aquí el punto es que es para la historia, ¿no? Es la historia lo que sigue, porque realmente lo que se escucha es la historia, al final las letras, y en este caso un filme, va a quedar para la posteridad, ¿no? Sí. Si puedo ayudar ahí un poco a tratar de dilucidar. Película es película en ambos casos. Las películas, los dos conceptos narrativos o géneros en ese conceptual, o son películas de ficción, que están hechas con un guión, con actrices, con actores que tienen que encarnar, vivir, interpretar algo o alguien. Se les llama ficción porque tienen un guión a actuar, aunque sean basadas en la vida real. Pero es una película, en ese sentido, película ficción. El otro es el lenguaje de documental. Es una película documental que no tiene un guión, sino que va a investigar. Claro, que tiene una estructura, una escaleta, y va a tener su propio conceptual de narración. Pero ese documental es una película en lenguaje donde yo voy con Hugo Herrera y él no va a actuar como el cantante de los Rolling Stones. O sea, Hugo Herrera me va a decir lo que vivió Hugo Herrera y por qué son en este programa, a ver, Charlie, cuándo fundaron, y cada uno de ustedes es él o ella misma la persona. No sé si lo expliqué bien. Sí. De acuerdo, sí. Son películas de ficción o de documental. Mi lenguaje y mi cuna viene, porque esa fue mi educación, de ficción. Películas como lo que ustedes vieron, tal vez con 7 días, 180 grados o 108 costuras. Que toca, todas ellas tienen sus elementos de deporte, pero también se concentran en la música, el romance o lo que tú quieras, ¿no? Y en el lenguaje documental, pues aquí estamos. Así que síganme preguntando, ¿qué me quieren preguntar? Fernando, hace ratito comentabas tú de ese trabajo, digamos, de llevar a flor de piel los sentimientos con utilizando recursos visuales y utilizando recursos auditivos. Voy a irme un poquito hacia atrás. Tú eres regiomontano, y la gente de aquí tenemos carácter fuerte, somos muy directos, pero tampoco nos dejamos vencer a la primera adversidad. Es decir, nuestra historia como regios, la gran mayoría, y desde aquellos primeros empresarios que vencieron al desierto, somos una generación o tenemos un ADN de resurgir y de renacer y de renacer. Y en eso no se abstrae, digamos, el deporte y en este caso el Club de Fútbol Monterrey, que ha pasado por muchos episodios trágicos, hasta se puede decir trágicos o episodios, digamos, que cualquiera pensaría que ahí va a quedar. Y creo yo, desde mi perspectiva, que en esta película lo retrataste muy bien. Cuéntanos para ti, ¿cómo fue el reto o cuál fue el reto para retratar estos episodios y llevarlos a esa carga o traer, digamos, a nosotros esa carga emotiva? Nosotros terminamos con lágrimas en los ojos y nosotros somos el portavoz de toda la afición rayada que terminó con la piel erizada por muchos momentos y terminamos con lágrimas en los ojos. ¿Cómo fue ese trabajo para ti? Maravilloso. Es una enorme oportunidad. Ahora sí que, como dicen, de otro planeta, pensar que uno puede contribuir a que una niña de cualquier edad y un jovencito que está creciendo se pueda ilustrar y enterarse de lo más posible acerca del acervo cultural e histórico de su estudio y de su estudio, pues es algo que no sabes, es
es algo que siempre nos vamos a acordar toda la vida. O sea, me decían, bueno, y el día que cumple el club otros 75 años, pues nos empezamos todos a reír, y pues ya digo a Fernandito y a los que vendrán, digo, o sea, no sé, 75 años más, así termina la película con esa frase, pero no sé, hay que estar para todos, hay que estar, güey. A ver si la gente nos procura tanto, pero por un periodo de tiempo que ha pasado 75 años. Desde un Ricardo Garza, que fue presidente del club, o un mundial, que está en esa cercanía de esa edad, a todas las. Mira, honestamente no puedo ayudar. Cuando estaba en CDN, les dije, vamos a hacer una serie de director a director y estamos haciendo estos directores técnicos y de selección y otros más. Y yo fui y traje a mi amigo al Puerto Gutiérrez, porque fue campeón del mundo, es campeón del mundo. Y fui y traje, ese me ayudó Francisco, él lo trajo, a Luis Fernando Tena. Hoy mi amigo, el Plata Tena, que es campeón del mundo con la medalla de oro en las Olimpiadas. Entonces, una noche le dije, aquí está el plan, y todos se quedaron viendo porque yo iba a traer, estamos hablando del 2014, Así es. A Memo Vázquez. Y los productores, todos me miraron casi casi que con la cara en blanco, hasta que uno dijo, pero ¿cómo? Eso no. Y yo tenía idea de lo que iban a decir. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a traer a mi Vázquez, el que se perdió, el que había perdido la planeta y el horror? Y por eso, exactamente por eso a veces se puede batallar para cambiar. Porque ustedes ven a alguien que perdió y lo quieren matar y lo quieren condenar. Y yo veo a él y veo a alguien que ya quedó campeón. Y también veo a un querido amigo que puede resucitar, por peor que haya sido esa lluvia. Déjalo hablar y vamos a ver a dónde va. Es que la gente no, tal vez no lo van a querer ver. Y déjame hacer mi trabajo, déjalo a él dar y vamos a ver qué nos va a dar. Cuando esto termine, ya podemos hablar. Entonces, hicimos la entrevista, no fue fácil. Y pues ya, a ver, a Memo yo lo quiero mucho y ya pasaron los años, no creo que se vaya a enojar. Me habló esa noche y me dijo, ¿sabes qué, Fer? Se me hace que quítala. Le digo, entonces yo le digo, eran casi las 12 de la noche, y le digo, ¿qué parte quieres quitar? No, pues toda. Le dije, no, ¿cómo toda? Le digo, ¿qué puedo tratar de quitar una escena? Vamos a ver qué podemos hacer. Es tu vida, es mi trabajo, pero toda no, le digo. Le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando esto termine y esto salga, tú me hablas a mí. Y quedó muy bien la entrevista. ¿Por qué te hago todo el viaje de esa, como decimos en la literatura cinematográfica, el viaje del héroe? Y el héroe de la historia. Porque en la mañana de un día de trabajo, a las 7 de la mañana, me estoy sirviendo en el dispositivo que ponen del Hotel Fiesta Inn en Perisur. Y un jovencito con su moñito y su camisa blanca a las 7 de la mañana me ofrece café y le digo gracias. Y me dice, oiga, ¿usted es el que sale ahí en lo del deporte? Y, ajá. Y me dice, wow, anoche vi la entrevista. Y ya para esas alturas estaban pasando varias intercaladas. Jugando en 9 distintos capítulos de directores técnicos. Y entonces le digo, dame más café para primero despertarme, ¿verdad? Pero la otra es, ¿cuál viste? La de Memo Vázquez. Me dice, chavo, ¿qué fue él? Digo, ah, sí, pues, me dice, sí, yo trabajo aquí en las mañanas, trabajo en un hotel, y en la tarde me voy y estudio porque quiero hacer mi carrera y acabar mi carrera. Hoy se va y regresa y me dice, por cierto, muchas gracias. Y yo le digo, ¿de qué? Muchas gracias por esa entrevista y acordarte de nosotros, porque queremos luchar. Esa es la entrevista de Memo Vázquez. He dicho que pasó después de volver a ser campeón. Nos hace falta entender que no todo lo que tienes oro puedes cautivar únicamente por el momento de fama o de dinero, y que el personaje que triunfa y que puede triunfar, pero también es que a veces fracasa. Hay un libro muy bueno que se llama El lado positivo del fracaso. Además, uno de los mejores autores que puedas encontrar. Nos enseña de lo que podemos hacer
pero el fútbol mal. ¿Quién puede quedar campeón siempre? No me vas a decir que el mundial es un viaje de 31 fracasados y un gran triunfador, porque no es así. Y cada uno tiene su virtud y cada uno tiene su América. ¿Qué que dar? En fin. Preguntándonos a las 7 de la mañana. Rayados de Monterrey tienen su DNA real que nosotros pudimos encontrar. Esto que tú escribiste, no me equivoco, fue Enzo. La lucha por primero sobrevivir, crecer, ganar, y es un equipo que se sabe levantar. Y creo que encima este temático, Rayados 85, la estrella que tú llamas, se da en gran medida entre haber metido el acá una vez más, 6 años después de haber ganado la última vez, luchado como lucharon contra Liverpool y resucitar de entre los muertos en la Azteca. Ahí está. Fernando, tú que has estado en diferentes partes del mundo, que has vivido por distintos partes el tema del fútbol, ¿qué hace tan diferente ese ambiente, ese fútbol regiomontano? ¿Qué hace tan diferente a la afición de Rayada contra otras aficiones? ¿Qué nos puedes platicar de ese tema? Es muy buena pregunta. Hay una ventaja porque ya es más, tiene más edad. Ya es una afición que se va haciendo, positivamente hablando, más veterana. Ahorita van a fundar un club acá y quieren con un anuncio tener edad. Esa te la va a dar cierto paso del tiempo, experiencias, unas tristes, otras buenas, o sea, otras más alegres. Entonces creo que el azul y blanco ya tiene edad, ya es un vino que ya ha pasado el tiempo, que ya está más macerado, más maduro, con más experiencias, como decía, buenas y malas, tiene esa riqueza. Y no es fácil porque muchos clubes desaparecieron. En el fútbol mexicano hubieron clubes que incluso llegaron a campeonar y que hoy por hoy o no existen, o están entre la segunda o la tercera, no tienen una figura importante, o simplemente no existen. Monterrey logra sobrevivir, crecer y volverse protagonista. Y yo creo que eso es un viaje que ha hecho junto con su afición. Y podemos también decir que me parece que sería imposible que lo hubiera hecho sin su afición. La afición sin el equipo, pues simplemente no habría afición. Pero el equipo sin esa afición no sería lo que es. Es imposible, virtualmente imposible. Y si lo quieres poner muy crudo, ni siquiera económicamente sería lo que es. Porque ahí se han dejado también los esfuerzos que pues, con el trabajo logramos y compramos el asiento y el abono y bla, bla, durante décadas y décadas, y pues también ha podido ayudar. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Entonces yo... Sí. Oye, Fernando, para el desarrollo... ¿Perdón? No, que te decía que la afición... Digo, para el desarrollo... Es que me está llegando un poquito retardado a mí el... Tengo aquí un detallito con mi internet. Okay. Preguntaba, para el desarrollo de la película, entiendo que tienes que tener temas ahí escritos, temas ya, tanto el que te manda el club, lo que quiere que el club que transmitas, lo tienes que tomar en cuenta, lo que la afición necesita, el tipo de afición que es, el arraigo que tiene tan fuerte con este club, el tipo de afición que somos. Para el desarrollo de ella, tuviste que haber reunido a tu personal, obviamente tú lo eliges, tú elegiste a cada uno de ellos. ¿Qué tan importante es que hayan sido Rayados los que te ayudaron? O bueno, también escuché ahorita, mencionabas en la primera película que tenías a tu camarógrafo que no le va a ningún equipo, que no conoce de fútbol. ¿Cómo es? Ayuda. ¿Qué tan importante es tener esas dos partes para poder transmitir el verdadero mensaje que quieres dar con la película? Ya te lo voy a contestar, pero un favor, si se puede, y ahorita pueden volver a aparecer el poema de mensaje que mandó un compañero cuyo nombre es Charles. No, bueno. O sea, eso lo quiero fotografiar. Y...
Listo, gracias. Mira, de los dos ángulos que tú me estás preguntando, es el ángulo del productor, en este caso el club como entidad, y que tiene sus distintas áreas, que reúnen un poco el concepto de historia, mercadotecnia, publicidad, y todos suman un granito de arena. Porque mucho es lo que te pueden dar de qué está pasando. Mira más la maravilla porque voy a decir una mentira, el logo de ese 75, que resulta que es una hermosura, proviene del seno de los Rayados. Es más, es la primera vez que yo estreno algo de libro, película, bla, que no proviene de mi equipo. Bueno, pero es que es una maravilla el 75. Ese 75 proviene del club, es la verdad. Me encantaría decirte que es diseño de nuestro equipo, pero no sería justo y no sería. Lo demás sí, es de nuestros equipos, de Pablito, de las compañeras, Adriana, Cita, pero el 7-5 es una de las maravillas que tienen. Entonces, tú me preguntas, entre club, aprender y escuchar, y ser sensible a no sé si la palabra es a la necesidad o a la historia de lo que vive, yo creo que no debe de complicar la ecuación, y me explico. Tú escuchas al club como institución, las relevancias que tiene, y son piezas de un rompecabezas, por citar un ejemplo, el tema de los valores. Es una pieza muy importante y lo ves reunido en todas las responsabilidades sociales, explican varias de las voces y sucesos. Pero si la película dura una hora, 28 minutos, dices que tiene su proporción gradual. 7 minutos aquí, 4 minutos allá, es muy valioso. No te puedes quedar una hora ahí. Como tampoco te puedes quedar una hora en el campo de fútbol, porque entonces sería un reportaje o un resumen o nada más le pones play a ver el partido otra vez. Claro. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, claro. Te digo, amigo, sí. Las 5 personas que más nos han podido dar una noche, nos estaba haciendo reír mucho. Todos nos estábamos carcajeando hasta que llegó y dice: oigan, ya paren, le dice, yo me quiero reír también. Dice Gallo, Bernardo. Y nos hizo reír, ¿cómo es cuando dice eso? Y ahí me hizo pensar, o sea, ¿cómo sientes? Yo al menos ni me interesa contar. Si no lo sientes, yo no sé ni a qué va. Por eso he pasado. Yo he hecho alrededor de 7-8 proyectos en mi vida cinematográfica. ¿Sabes cuántos he tenido que trabajar? Así es. Oye, Fernando, perdón. Nos has explicado un poquito el proceso, digamos, para tener preparada la película, y ya aquí mis compañeros y en mi caso y la gente en general en redes sociales pues ha hablado maravillas de la película. Hubo momentos álgidos emocionalmente hablando dentro de la película. ¿Realmente retrataste o se logró en los momentos que tenía la producción pensada erizar la piel? ¿Crees que se haya logrado o la gente también adoptó o tomó otros momentos como momentos especiales? Ya, eso sí va a pasar, es normal, o sea, para ti pueden haber 3, 5, 2, 3 momentos que dices, tienen algo medio especial, pero hay una persona que le ve otro ángulo y otro momento por alguna razón también, y eso es parte de la belleza del proyecto. Nosotros hacemos una amistad, construir y hacer, pero vivir la visita a esa casa, ese pasillo, ese museo, la otra mitad es la persona que la va a apreciar. Sí. Ahora, si voy a dar un ejemplo, sí. Y Golden Chilena es un esfuerzo. Yo estoy ahí con el mismo. Y la palabra, el verbo principal es frustrar. Estamos hablando del cerca minuto 94 y te vas a ir 1-1 a la seca, cansado, en los lomos con el Mundial de Clubes y el jet lag. Háblale a Juan Diego y dile no te me aparezcas, porque se va a aparecer. Sí. Y hacen en la seca. No te puedes ir empapado en la seca, ¿no? O sea, no quieres ni pensar. ¿Por qué? Voy a dar un dato.
nunca en la historia de las 18 finales que el América ha jugado, nunca, nunca, hasta el 29 de diciembre del 2019. Un equipo ha ido abajo en el marcador y le ha dado la vuelta. Hasta las 11:30 de la noche, el 29 de diciembre del 2019. Oye, oye, Fernando. Ahora, la chilena, y aparte de arte, sí. Que ven la bola en el aire y lo que puede pasar, y que él se acomoda, y como lo conoces al jugador, y ya contra tanto había dejado evidencia clara, dices, este va, y bueno, el resto es historia. ¿Quién eligió la música, Fernando? Porque fue especial, fue la música te conectó con el momento ese que está retratando. Sí, es una combinación, y ahora te voy a decir. Pero bueno, la chilena, para poderla retratar, la tienes que dividir en partes. La parte de la frustración, la parte de que hicieron tiempo, la parte de que ya no ves cómo, la sensibilidad del mismo Funes Mori con su participación valiosísima, como la de todos los compañeros de cantera, de staff y de jugadores. Valiosísima, y tú lo puedes ver ahí, todo lo que nos dan, porque es su sentir, cómo lo vivieron ahí. Entonces nos ayuda mucho tener, nos da la música, el 90% de las veces la elijo yo. Hay un porcentaje donde, bueno, por supuesto mis compañeros pueden participar. Mi labor es tener ese voto de calidad, es lo que se está buscando y tal. Pero el compositor compone y propone y 70 o más por ciento se va a quedar, nada más con arreglos y cosas que le voy variando. Por eso tengo estos 5 o 7 compositores de cabecera. Emilio en Los Ángeles, el hijo que listo el señor de los ojos. Es un querido amigo, una maravilla. Ángel, que hizo El Hijo de la Novia, me hizo una película. Raúl, que me hizo la mitad de los scores para Becoming Champion. Marcelo, en Canadá. Entonces, bueno, en este caso fue Raúl. Tenía una idea muy clara de lo que estábamos buscando, pero la ópera tuvo que entrar, porque hay un momento donde el arte rebasa a lo meramente físico. Cuando el vuelo que hace ya de espaldas, la chilena que va a notar, combinado con el llanto, la frustración y la emoción, ópera. Yes, así es. Oye, Fernando, ahora sí, ya como aficionados, y ahorita yo creo que nos diste la apertura cuando casi que empezó el programa, dijiste, ahorita vamos a platicar sobre esos temas, ¿verdad? Pero por eso ahorita hablando también el tema, ¿cómo tomas tú las críticas? Digo, la verdad, nosotros como aficionados, sentimos increíblemente, el aficionado rayado sintió esa película, como dice Enzo, a flor de piel, nos divertimos y nos gustamos. Muchos lloraron, como dices tú, unas partes y otras, ¿verdad? Yo hasta que lo vi la segunda o tercera vez, empecé a llorar, medio a llorar con lo del Viti. Pero, ¿tú cómo tomas esas críticas de raza que quiere realmente tomar partido de algo que no es de ellos? ¿Cómo toman las críticas buenas, malas? Me imagino tú como un director de cine, debe de tener la piel muy, muy gruesa, ¿no? Tienes que aguantar muchos golpes de todas formas, ¿no? ¿Cuál es tu sentido? Me gustaría decir que no siento nada, pero no sé cómo explicar, pero más o menos va así. No, para mí lo más importante es narrar, contar la historia, con todos los elementos que mi Cristo bendito me pueda dar: cámara, audio, sonido, capacidad, compañeros, talento, narrar, contar, hacer reír, mover las emociones, juntarlos, encontrar el momento, editar, quitar, poner. Para mí eso ya es un mega privilegio, y esa es esa mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Que los proyectos encuentren su audiencia. Lo de que si una persona dice algo mal, pues esto es un país libre y es un mundo libre. A mí realmente lo que me ocupa es narrar. Y no, así como te dije que no me dejo llevar por las emociones positivas, sean esas de una emotividad, o sea, yo tengo que narrar y es mi compromiso. Hasta que la película esté en mi picture lock, ese candado final, audio, sonido, ya esto es el total, se acabó. A partir de ahí yo ya me puedo empezar a relajar, y ya no tener ese compromiso que tengo con un proyecto en narrar lo más perfectamente bien posible. Pero no me dejo llevar por lo emocional positivo.
pues mucho menos por lo emocional negativo. Le voy a preguntar a una señora, señora, ¿me puede decir lo que disgustó de la película para poderlo yo pasar mal? No. Sí. Oye, Fernando, un poquito ahondando o digamos, ya a título personal, yo voy a comentar lo que creo que sucede. Lo que pasa es que esta película magistral que lograste junto con tu equipo de trabajo hace que el logro que ellos presumían se vea así de chiquito, casi desaparece. Sí, me lo mandas después. Sí, eso hace así, que se vea chiquitito, 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 por eso se enojan. Pero no hacemos caso, la afición rayada quedó sumamente contenta, créeme, nosotros estamos en redes sociales y toda la gente rayada vibró, se emocionó y se erizó la piel con esta película. Yo la verdad la he visto como 6 veces, por ahí está en el canal del club de YouTube, la he visto como, y cada vez que la veo me vuelvo a sentir igual. Muchísimas felicidades por este gran bebé tuyo y de tu equipo de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que gracias a Dios hayan podido disfrutar. Que sea un acervo cultural de la historia de tu club, de tu vida, de esa parte de tu vida y de esos dos colores que tanto te pueden significar. Eso sí es muy importante y creo que en gran medida por eso lo podemos narrar, porque respetamos los sentimientos. Tantas personas. No, perdón. Fernando, el tema de la estrella que más brilla, porque eso fue algo que, te soy honesto, cuando llegó a esa parte de la película, de por sí ya traíamos los sentimientos a flor de piel, llega a esa parte de la película y es como que se te quiebra la voz y demás. ¿Desde un principio era lo que se buscaba? ¿Cómo se fue dando para llegar a esa parte en donde el club, tú, tu equipo, le dice a la afición, tú eres el que más brilla, tú eres el que nos tiene de este lado? ¿Cómo se da esa, para centrarse en esa idea tan importante que a la afición le encantó y que además sentimos a flor de piel? Toda la escritura proviene de mi seno. Toda la escritura proviene de nuestra hechura. Toda la narrativa proviene de nuestro. Para eso fuimos contratados, a mucha honra. Nuestros compañeros productores, que son el Club de Fútbol Monterrey, por supuesto que nos dice, oye, hay estos elementos y en la parte de la historia, bla, 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 y uno como director los debe considerar y cómo pueden estos jugar en la narrativa de la historia. La decisión de darle énfasis en la búsqueda de todo el arco de la historia, sabíamos muy bien que había puntos capitales en el volver a campeonar en CONCACAF, haber jugado como lo hicieron en esos 15 días de diciembre, y el juego contra Liverpool es una locura. Te regalo el marcador, llévatelo, te regalo, hazte el de Liverpool si quieres, pero jugar así de igual a igual, perdóname que lo tenga que decir, jamás en la historia del fútbol mexicano eso había podido pasar, jamás. Grábame si me quieres grabar, pero lo que sucede el 18 de diciembre del 2019 en Qatar es para honrar al fútbol mexicano, al fútbol de CONCACAF, y por supuesto la historia rayada. Claro. El club que tuvo el honor de tener esa competitividad. Porque mira que Liverpool estaba buscando de repente esquina. ¿Cómo iba a salir de ahí? Nada más que tuvo apellido el que echó a perder esa parte de la fiesta. Alisson. De portero, sí. Salió en su mejor día. Y así fue. Lo dice el mismo Celso en la película, lo percibe claramente, está viendo adentro del campo todo lo que le está parando. Entonces, esa narración. Ahora, llegar a la parte del guión, tú siempre tienes que tener o buscar las preguntas correctas. Yo tengo aquí un proyecto que estamos trabajando, que es una biografía para una película que vamos a hacer, si Dios quiere. Por aquí está el libro. He hecho 2 de estos libros porque tengo que compartir. Es una historia muy importante y lo que yo hago es hacerme tratar de decir cuáles son las preguntas acerca del personaje.
director de la historia es amigo mío. Está en, perdón, en San Francisco. Entonces le digo, a ver, yo necesito que me contestes esto, 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 y todas me las ha ido a contestar, ahí vamos en ese viaje. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que queremos contar? Porque si nosotros cerramos la primera película el 2 de agosto del 2015, tampoco hay demasiado, y fíjate, afortunadamente, el club como coproductor me decía, pero podemos repasar un poquito lo que ya se hizo, como suelen hacer capítulos de series que dicen previously on, o previamente en. Por ejemplo, esa idea es una idea que enriquece el club. El club me la vino a dar, y afortunadamente dije, claro, podemos empezar con un poco de esto con relación a lo que hubo atrás, y luego se van apareciendo, y me explico, nuevas cosas, nuevas ideas. Definitivamente, me parece que había que preguntar algo que nos retara para poder hacer un viaje de descubrimiento. Y así como en llegando a casa, la gran pregunta es, ¿cómo se llega de aquí, un campo de béisbol prestado, acá, la cancha más moderna de toda América para jugar fútbol? Es un viaje que toma 70 años. ¿Cómo se llegó? Pues te lo cuenta la historia. En este caso, creo que la gran pregunta era, ¿existe en el cielo azul y blanco una estrella que brille más? Porque bien puede ser un jugador, un ídolo, una etapa, una época, una directiva que hizo maravillas, un director técnico, una etapa de oro como la de los 70, aunque no hayan podido campeonar. Y dices, ¡ay, tío! O sea, es un firmamento muy amplio. ¿Cuál es esa estrella que brilla más? Y cada quien tendrá la suya. Para algunos es un jugador, un logro, un campeonato, haber logrado X, Y, Z que se ha podido lograr. Y fue durante el viaje de la narración que pues me pude dar cuenta. Así como los pastorcitos tenían la estrella de Belén que los iba a iluminar, dime por favor cuál es la estrella que brilla más en la historia del Club de Fútbol Monterrey. Es esa niña con el rostro azul y blanco. Es ese papá que la lleva, ese señor que trabaja ahí en el estadio. Es esa amalgama de personajes que, pues que ahí están. Sí, sí, sí. Fernando, ¿habrá una tercera parte? Oye, por ahorita déjame descansar. ya fue mucho. Oye, estuvieron muy seguidas. Cinco años de diferencia una y otra. Empezó la plática, eso, ¿no? Vengo súper cansado, ¿no? Que fue lo primero que dijiste, que venías de mucha presión, de mucho trabajo. Es que nosotros teníamos un compromiso y a mí, de una manera muy cortés y muy correcta, desde la directriz me preguntaron, ¿llegas? Me lo preguntaron en noviembre del 2019, ¿puedes llegar? Y yo en mi cabeza y en mi corazón hice los números, dije, son alrededor de 7 meses. Y sabía que el margen era, estás contando 1:23. No sé, me preguntes por qué, por ahí andaba. Yo sabía que por ahí debía de andar. Aunque el intento a veces es que dure menos, que no dure más. La historia te va a hablar. Sí, llegamos. Y yo te lo voy a dar, te vamos a dar una película para que tú celebres tu 75 aniversario. Nada más que hubieron unos problemones que no te puedo explicar. No te quieres ni imaginar. Técnicos. Problemas, como dicen mis amigos de postproducción, problemas de fierros. Que una nube y que un archivo y que un disco duro. Y se empezó a complicar aquello. Y pues gracias a Cristo pudimos cumplir con nuestra palabra de entregar ese fin de semana del 27 y 28, que es el oficial, es el del aniversario del que se había pactado. Y bueno, pudimos llegar. De acuerdo. Pues poco que agregar. Yo creo que básicamente, pues felicidades tanto a ti como a tu equipo de trabajo. Y gracias de parte de nosotros como aficionados, que creo que lograste el objetivo, que todos quedamos muy impactados, muy conmocionados y con el sentimiento flor de piel. Vivimos una película que, pues como lo mencionaban aquí mis compañeros, la vuelves a ver y vuelves a sentir esas partes importantes, vuelves a sentirlo, que está en el momento. O sea, el tema de Herbiti, para ser precisos,
yo creo que fue el que a la mayoría nos pegó en el sentimiento. Herbita es una pieza que pues queremos demasiado, y el que hayas incluido esa parte ahí, yo creo que fue exageradamente bueno. O sea, fue lo mejor que pudiste haber hecho, y incluirlo, y pues gracias. Se vale llorar, gracias a usted. Se vale llorar. Sí, oye, sí, sí, no creas que Walter era el más interesado en el tema por una cuestión de discreción y así, pero le tuve que decir, nadie tiene una lámpara para esconderla, porque Walter es una persona, es creyente y es cristiano, y cree mucho en el pasaje de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o viceversa. Digo, sí, pero también hay un pasaje que dice, nadie tiene una lámpara para esconderla, la tienes que poner en el centro. Las labores que hace una persona de tratar de hacer algo bien y aportar, obviamente el más sentido pésame a esa familia por lo que le tocó vivir y tal, pero cuando menos ese granito de arena que él pudo en ese momento aportar, es algo bello, es algo bueno, que sí, se puede explicar con la prudencia y con la narrativa adecuada, ¿no? Mira, te voy a dar un último dato, ¿quieren otra? Sí, sí, dale, dale. Claro, claro. Yo llegué a la casa de otro querido amigo, sin agraviar. Gracias. Esto fue por enero. Me acuerdo que fue por enero, porque obviamente la final se había jugado en diciembre, y estaba pasando la final por Fox Sports, el juego de vuelta, el de México. Y yo la veía, y estábamos ahí con nuestros hijos. Y yo la veía y decía, eso que están pasando ahí, eso no es verdad. Eso que está pasando en la televisión, eso no es la completa verdad. Y le dije a mi amigo, y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque nada más te están pasando escenas, pero no te están pasando lo que se está viviendo ahí adentro. Yo estaba ahí, y mi equipo filmando, y yo viví lo que estaba, la cascada de terror y horror amarilla, que ese primer tiempo caía y caía y caía, y todo lo que dije, ese es el reto que yo tengo que poder retratar. Entonces agarré a mis editores, al chileno y a Eder, y les dije, señores, esto es así, 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 ya está, tenemos que meter estos elementos, bla, 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 y de ahí entra el Requiem de Mozart, y entra la ópera de terror, y los efectos de sonido, y lo que tú pudiste palpar, porque teníamos que transmitirte lo que también los jugadores nos dan. Mira lo que dice Dorlan Pavón, lo que dice Nico Sánchez, o sea, lo que dice Celso, de cómo viven esa primera mitad, las miradas de Layún, que estaban con la frustración, Gallardo, o sea, era dificilísimo. La verdad es que saliste vivo de milagro ese primer tiempo. Se me deshizo la piel. Fue impresionante, y vuelvo a darles el dato. Creo que es la única vez que un equipo ha podido voltear el marcador contra el América en el Azteca en una final. Entonces, pues ahí está. Esa fue la música con la que más batallé. Sí, lo comentaste, ¿no? En la entrega, ¿no? En los tiempos extras no, en los tiempos extras yo le hice, creo que nada más una persona se dio cuenta, por ahí me mandó un tweet y dije, mira, wow, le perdí, yo no soy el único. Yo le traje mi score mío de nuestra película de 7 días, y le puse un pedacito de ese score a los tiempos extras. Porque quería honrar la memoria del Monterrey contra el América, y esta vez sí ganar. No fue un... Entonces me lo trajo para acá. En los tiempos extras están con el mismito score de 7 días. Irónicamente, en 7 días se falla un penal y ganamos la final en penales. Y Arellano se reía y se enojaba. Me dice, yo ni siquiera tiré penal. pero sí, es correcto. Acá vuelve a pasar lo de que el penalti se convierte en factor. Pero esa música... tú decías, ¿quién escoge? Pues hay que ser justos. También la pregunta es, ¿quién compone? Y en este caso, Raúl Garza hizo una idea medio loca. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero pues creo que es obviedad que el himno de los Rayados está en las
el score del juego de vuelta. Así es. Del juego en la Azteca. Esas cuerdas que entran con furia, run, okay. Run, run, tan. Okay. Estamos hablando del score, de queremos defender nuestra divisa, pero son esas, nada más el que las pone, él las convierte en mejor que Goliat, mejor Hércules o alguien así, les deja fuerza y las adapta, y ahí es donde encontramos el oro para el score, porque yo había usado Queen, y yeah. Había usado YouTube como en 7 días. Y había usado cualquier cosa. No te puedes imaginar las 15 cosas distintas. Y ahí tenía hasta que Raúl encontró. Es con las mismas cuerdas, es con nuestra composición. Pero me traigo el himno y le doy. Y bueno, el resto es una belleza. No estoy hablando de... Yo estoy hablando del honor de poder trabajar en eso. Del producto final, pues bueno, ya ahora que me puedo relajar un poco, qué bueno, y yo también lo pueda disfrutar también mi poquito, también como espectador, porque pues yo quiero disfrutar. Sí, y ahora claro. Que veces, sí, cuando Funes Mori se va, cuando se cae y se tira en el córner, me tiro yo con él. Sí. Es una maravilla verlo caer y con el score y festejar. Sí, es. Lo que tanto quisimos buscar. Y Fernando, para llegar a los 127,264.608 cuadros que contiene la película, ¿cuánto material tuviste que sacar? Es decir, nos comentabas que llegando a casa tenías aproximadamente más de 3 horas y tuviste que reducirlo. En esta ocasión, ¿cuánto material quedó fuera? El radio de lo que preguntas suele variar. Solía ser en antigua usanza 30 o 40 horas de filmación. Aquí tengo para sacar una película de un par de horas, a veces más, 50, a veces más. En este caso es película documental. Para llegar a nuestra prácticamente hora y media, creo que fue... No, te mentiría porque no lo he sumado, fíjate, pero creo que tenemos entre archivo, filmaciones, entrevistas y tal, tenemos alrededor de 20 horas para seleccionar. Pero aquí el reto no era tanto qué toma me quedo, donde voltea para acá o voltea para allá. Aquí es diferente. Aquí es literalmente qué sí me quedo y qué no. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, qué toma. ¿No? Sí, una selección. Ese momento de Dorlan Pavón, esa consternación. No es lo mismo ver a Nico Sánchez reírse de que le llaman centro delantero que ver lo que se le está queriendo aparecer Juan Diego en la Azteca, ser receptivo. Son reales. Las reacciones que tú ves son reales, son del documental. Esto es, estamos teniendo estas conversaciones y esa mirada de la Jun, esa es la frustración cuando le estamos diciendo, pero esa cascada amarilla era de terror. Y se quedan pensando y meditan en ello y expresan eso. Y eso es lo que nos traemos y se puede quedar. No sé si lo estoy explicando. Es muy analítico, ¿no? Esa parte, muy de entender el momento y vivirlo sobre todo, ¿no? Sí, y fue colosal porque ayer me mandaba otro querido amigo, Carlos Guerra, un escrito que su chavo de 19, creo que tiene 19 o 20, lo que escribió de pues su ya fallecido abuelito, que fue el que lo llegó a llevar al estadio a ver a los Rayados y cómo le dedicaba ese campeonato y cómo lo vivió en el estadio. Entonces yo lo leía, lo que Carlos me hizo favor de enviar, se lo mandé a mi hijito de 17 y bueno, o sea, decíamos, todo lo que se vivió fue, pues es parte ya hoy muy importante de los tesoros que el club tiene. O por supuesto que es un trofeo más y hay que ganar campeonatos, pero también la forma, híjole, eso no, sí, no, sí, fue muy importante la forma. No, nada más. Pero, no, ganaste la Azteca, el lugar en donde más alto llegó Pelé y Maradona, los dos más grandes de la historia, y fuiste a ganar tu primer campeonato en la Azteca, porque fue tu, a ver, ¿Rayados juega algún otro final en la Azteca? No, ninguna. No, la Ciudad de México nada más en el Estadio Azul. En el Estadio Azul, que también ganamos, pero fue en el Azul, no en el Azteca. Y con el Atlante, cierra acá. Sí, cierra acá de este lado. Y además, Puma cierra de este lado. Puma cierra acá también. Puma cierra acá.
Toluca también, sí. Toluca también cierra acá. De las 11 finales que Monterrey juega, creo que es la única que va y cierra. Sí, los otros se habían sido semifinales, ¿no? Y cuartos de final por ahí, me parece. Sí, sí, es correcto. Sí, es correcto. Igual la Copa del 64 también. También, o sea, la única que se cerró fue allá fue la del 2019. Es la única, sí. Es la única. O sea, todos. Pues yo creo que, como ahorita lo mencionaste, más que nada las circunstancias, no tanto el marcador, no tanto el en sí el haber ganado, vaya, la forma, yo creo que eso es lo más importante de aquí, de ese trofeo. Y como te decía ahorita, lo plasmaste y tu equipo de trabajo de una manera que pues fue fenomenal, ¿no? Sí, gracias a Dios por todo. No hay que. Ahorita, yo digo, nos faltan 2-3 detalles para entregar todo. Mira. Para que veas cómo es la tecnología hoy. ¿Ves esto? A ver. Sí. Este maletín. Es especial, de resistencia y fílmico y tal. Ahí adentro, dentro de unos días, vamos a ir al laboratorio. Ahí es donde se van a sumar todos los discos duros, donde se entrega todo. Antes eran 2 maletotas con entregables o más. Pero ahorita yo creo que es tiempo de disfrutar. Y también, pues mira, gracias a Dios esa historia tan positiva y esa celebración que el club siempre quiso dar, desde muchos meses atrás traían todos los preparativos para el evento, y vino este tema de la pandemia. Qué hermoso que se haya podido disfrutar y celebrar a pesar de todo, y con la tecnología, pues hoy en casa, con las plataformas, puedes disfrutar tu película, revisar tu historia. Yo tengo por ahí un momento medio favorito de la peli. Yo no sé para qué le estoy contando tanto. ¿Ustedes qué? Pues nos nutre todo esto. ¿Cuál es? Suéltalo. No me sé el minuto exacto, pero debe ser el minuto 1:21, debe de ser. Lo tengo que revisar. Es el momento cuando Mohamed me dice: me tenía primero yo que recuperar. No sé cuántos metros hay de las bancas al vestidor, al vestuario, como le dicen los sudamericanos. Y de ese concepto nosotros pudimos encontrar. Dice, ese viaje que este hombre está haciendo para tratar de liderar, influir y ayudar a cambiar las cosas, es un viaje que muchas veces cuando tienes una dificultad debes de preguntar, oye, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Oye, pues tal vez tu papá no fue la gran persona, pero tu abuelito sí. Y tu mamá no fue archimillonaria, pero hizo tortillas y puso un puesto y le fue bien con ese negocio. Siempre hay algo positivo o bueno de lo que tú te puedes y necesitas agarrarte de tu historia personal o grupal. La familia del Club de Fútbol Monterrey en ese medio tiempo necesitaba algo bueno de lo cual se pudiera agarrar. Y su líder necesitaba. Entonces, ese medio tiempo a nosotros nos da para viajar, que te alcance también todo lo bueno de tu historia. Hay una versión que después les vamos a dar, pero no está ahí. Ese todo lo bueno de tu historia, esos 2 minutos, la sección esa se llama 75 años en 2 minutos, más o menos, porque eso es lo que hicimos, tratamos de plasmar esa sección, esa visita, con el score, con las composiciones que fue Raúl sumando y Pepe y yo tratando de ayudar, y por supuesto que nos llevan hasta ponerte el tú por tú con Liverpool, y que te haga una valla en Liverpool, en un mundial de clubes, en este caso en Qatar, eres alguien. Sí. Eres alguien y no tienes nada de qué avergonzar, ganes o pierdas, eres alguien, y ese alguien puede alcanzar y tú puedes pelear por lo que sea y con quien sea, y yo creo que eso es lo que termina por pasar en el segundo tiempo y en el eventual desenvolvimiento.
Oye, y luego tú en la película pones eso que acabas de comentar, lo comentó, o encontraste el tema cuando Funes comentó, ¿verdad? Dijo él, no estamos tan lejos, no hay mucha diferencia. ¿Te acuerdas algo así? Maravilloso. Eso ahí lo plasmaste, lo que acabas de decir ahorita, lo que acabas de platicar, ahí lo dijo Funes, ¿no? No hay tanta diferencia entre nosotros. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Y quién lo dijo? Sí. ¿Y quién lo dijo? O sea, lo dijo el autor del único gol en 8 partidos a Liverpool. Sí. Sí, fue algo. Sí, lo dijo muy bien. Lo dijo muy bien porque precisamente, como lo mencionas, el autor del único gol en 8 partidos, y no a cualquier Liverpool, el mejor Liverpool de la historia, es algo muy importante mencionarlo. Y pues eso fue al terminar el partido, estaban obviamente tristes por la derrota, pero lo dijo muy claro, yo creo que lo dijo desde el corazón y se sintió, y lo plasmaste bien ahí. Sí. No hay tanta la diferencia, estábamos ansiosos por ver cuál era la diferencia entre uno y otro, pero nada, no es tanta, o sea, lo dice con una simpleza que, híjole, o sea, pega fuerte. Sí, claro. Lo dice con sentimiento genuino, lo dice de verdad, yo le noto mucho como cierta, como si tuviera ojeritas estamos en prensa, ¿quieres saludar? Es otro en vivo. ¿Qué pasa? Pues ahorita viene. Yo le noté como cierta tristeza, no sé si así decirlo, como la tristeza que se le veía en los ojos, porque él sabía, no es tanta la diferencia. Él se dio cuenta, los pudimos alcanzar, lo tuvimos para ganar. Y eso es muy parecido, dentro de las joyas cinematográficas que existen en la historia del cine y el deporte, yo creo que una de las 3 o 4 que mejor retratan eso es Mystery Alaska, con Russell Crowe. Es una maravilla de película. Y por supuesto, la película de Friday Night Lights. Basada en una historia de la vida real, donde los muchachos en Texas llegan a la final y la pierden. Pero el legado que queda, al año siguiente quedaron campeones. No es casualidad que Fátima Samoura, la secretaria general de FIFA a nivel mundial, declara en la película que es posible que Monterrey iba a ganar. Hoy no tengo duda que un club como este Monterrey va a ser campeón del mundo. Sí, iba a ser. Me quedo yo con la parte del Mundial de Clubes con el rostro de Charlie Rodríguez cuando le están pasando la escena donde está poniéndole un baile a Keita. Sí, baile tremendo y la voz, cuando yo vi esa parte desde el trailer que pasó el club, realmente se me erizó la piel, porque escuchar en un inglés muy británico que son los de Liverpool, escuchar cómo elevan el nombre de Charlie Rodríguez, un regiomontano, un canterano de Rayados, y que a nivel mundial haya retumbado de esta forma y que la película lo haya retratado tan honesto, tan sincero, creo que es algo que muy pocas veces se puede dar y muy pocas veces se ve. Y esos fans de Liverpool que fuimos a entrevistar, está bien, o sea, ganaron y tal vez eso les da más humildad, mejor disposición, si tú quieres. Pero no estaban mintiendo en que ellos dijeron que en cualquier momento lo podían ganar. Y son los fans de Liverpool. Sí, ellos pensaban así otra es. Cosa y realmente se sorprendieron de bastante manera, porque Rayados se plantó de una forma impresionante ante el mejor equipo del mundo, definitivamente. Sí, no. Yo la verdad también lo voy a confesar, no sé si algún otro como aficionado lo pudiera palpar, pero cuando cae tan temprano el primer gol de Keita, dije, en la torre, nos van a echar a perder todo. Sí. Tanto sueño llegar a... Entonces, cuando cabecea Medina, y cuando intenta la chilena, esa locura, ese loco funcional que dijo, intenta una chilena de casi de los linderos del área grande, si no me equivoco, gana Montes. Sí, cabeza, gana Montes de cabeza. En esa área donde el balón hace la curva y le cae a a la privilegiada zurda que tiene, y le suelta todo Tabasco, dice, podemos resucitar,
y todavía le suelta el estado entero de Tabasco, lo suelta Gallardo con esa zurda y se para al y dices, pues ¿cómo le vamos a hacer para poder? Y donde la empieza a matar, el momento en que la empieza a acomodar Funes Mori, la acomoda y la todo este lado, para mí duró como dos sí, días. Sí, porque sí. Por favor, obviamente, y el resto fue una maravilla, porque el equipo resurge y no quedan mal, hacen un papel de una tremenda dignidad deportiva los 90 y tantos minutos. Sí, diciendo que estuvo más cerca Rayados de anotar el segundo durante todo el partido que el propio Liverpool. Si no fuera sido por algo, otra cosa hubiera sido. Perdón, Hugo. Cabe agregar que el partido, pues si bien es cierto que se perdió, fue un tanto más por el tema físico que por el tema táctico y del momento. Yo creo que ya fue más del cansancio de los jugadores y pues aquellos están acostumbrados a una exposición un poco más fuerte y más seguido. Y pues yo creo que ese fue el verdadero factor. Pero pues que les metimos un susto, cállate. No, Hugo, estás hablando de un equipo de 1.200 millones de dólares como Liverpool contra un equipo de 100 millones. O sea, de ese tamaño era la diferencia entre los dos equipos. Y en la cancha no se vio esa diferencia misma. Pues. Como le he podido decir, cámbiales el uniforme. ¿Te la crees? Sí, sí, sí. Hubo otra parte de la película que creo que mucha gente no sabíamos y ahí funcionó para que la gente como que se suavizara un poquito. Cuando en la final contra Tigres, cuando sale Nico Sánchez por un problema ahí de la sangre, que no alcanza a regresar para tapar ese remate de Guiñac, yo creo que esa parte como, bueno, personalmente sí me dolió. Sí dije, híjole, por un tema que pues no lo puedes dominar, no está en tus manos. Le pidieron un vendaje extra, una vuelta extra, y te pierde un tiempo en que no pudiste llegar para impedir ese remate. Híjole, pero bueno, yo creo que eso fue importante. Un creador de área, como ves, Guiñac, pues, es el más grande depredador que han tenido en su historia los Tigres, desde ese punto de vista. Sí, de acuerdo. Claro que sí. No alcanzó a tener oportunidad. Obviamente eso no es culpa del rival ni de Iñak, o sea, hicieron un... No, son circunstancias. Antes de llegar Nico fue una circunstancia de la herida que traía, que tampoco fue una herida mal hecha, intencional, fue un choque. No. Pero las ironías del fútbol es que por escasos segundos no alcanzó a... No alcanza a poder estar y tratar de marcar. No es garantía, pero pudiera haber estado. Sin embargo, bueno, tuvo ese buen desenlace y ese final feliz. También es un gran rival y eso viste. Emilio Azcárraga declara después de la final en diciembre que para él eso hace grande a su equipo. Incluso perder contra esta calidad de rival elogia a esos Rayados que le ganan la final. Y el mismo himno de este club lo dice, teniendo un gran respeto a los rivales. Y hay rivales de trayectoria y trascendencia. Esa fue una gran final, aunque acá fue durísima esa final. No hay que decir mentiras, fue una final harto difícil, muy difícil. Sufrida. Muy sufrida. Como después en diciembre tampoco fue color de rosa todo, la del América y tal. Pero yo creo que muchas de las mejores historias se construyen así. Si no hay sufrimiento, no vale. Así es. No, la suerte del campeón. Fernando, dos cosas. Una, así rapidito, a ver si me la puedes contestar. ¿Va a haber alguna versión extendida de la película? No lo creo. Lo que sí voy a hacer, con el permiso de la directiva, me quiero poner de acuerdo con ellos, es unos tres clips que me gustaría soltar. Con ciertas diferencias, porque yo tuve que tomar decisiones. Y, por ejemplo, el que te digo que es uno de mis favoritos, el espacio musical sideral, Sales al Cielo de la Azteca, en ese medio tiempo a revisitar, pues todo eso,
tenía voz en off. Nada más que cuando ya seteaba o 22, ves la voz y estás escuchando el micrófono y son las 3 de la mañana y el técnico, el ingeniero de sonido, está moviendo en la consola y le digo, dale otra corrida, y estamos así, y el músico afortunadamente está dormido para que no nos venga a estorbar, y está, y ahí en esa corrida donde apareció, si mal no recuerdo, la figura de don Claudio Lostanao, ya no pude hablar. O sea, escuché la música, los acordes, y ya no pude hablar. Volteó Pepe, el ingeniero de sonido, como esperando, y pues se quedó a esperar, porque la dejé correr y la vi toda, y le dije, no hay manera de que yo vaya a estorbar esta escena. No le vamos a poner voz. Hay que dejar a la escena vivir, hablar y volar al imaginario de ella y del espectador. Y creo que está. Es raro, porque pues, si fuera de vanidad te diría, no, pues está mejor esta en la que una cosa pudo. Pero creo que la escena cumple con toda la necesidad emotiva e histórica y narrativa que había que dar para volver hasta Mohamed y hacerlo vibrar y ayudar a ese resucitar en la película, como también pasó en la vida real. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, 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 completamente. Y tampoco resucité yo a Mohamed, o sea, yo nada más que narrar. Más lo plasmaste, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y la otra pregunta que tengo, y utilizando el argot futbolero, ¿qué viene para Fernando Calife, aparte de seguirla rompiendo a nivel mundial? Pues si Dios quiere más trabajo, todos tenemos la necesidad de trabajar y el deseo, la inquietud de que nuestro grano de arena puede aportar en nuestros trabajos distintos. Yo tengo un hermano doctor, imagínate lo que le ha tocado vivir en estos meses. Sí. A mí, la verdad es que yo les decía a ustedes hace rato, si no lo sientes, ¿qué vas a contar? ¿Me entiendes? Claro. Quiero contar historias que uno pueda sentir, porque estoy convencido de que si uno las puede sentir, y como ver a Rubén Romeo Corvo volar, eso ya nunca se te va a olvidar. Las puede transmitir. Cuando lo veías. Exactamente. Entonces, la de mayor interés está ahorita aquí, está en este libro, y ya no lo estén viendo, no vayan a querer copiar. Es una historia de la vida real. Y otro documental que tenemos que terminar, que ya están sumados Beto García, Luis García, Manolo Lapuente, Miguel Mejía Barón, es todo un todo nacional, que es México campeón del mundo. ¿Ole? Queremos un documental donde podamos entender, sí, se burlan de mí, y Martinoli me dice, oye, pues ese sí es ficción, no documental, y me río y le digo, bueno, dale, está bien, es un poco ficción, pero también es un poco soñar, es cierto, con lo que se pueda dar. Es tratar de entender por qué no y cómo sí México, como seleccionado, pudiera aspirar o soñar con ser campeón del mundo. Como ya lo ha sido, en dos ocasiones en la sub-17. Nos pusieron el ejemplo los chavos, está bien. Entonces esos proyectos por ahí están. Yo creo que por ahí va. Ahora, también si Dios quiere, esperemos que no, porque ahorita hubo una corrida de estos últimos días. Estaba platicando con mi mamá y pues está todo el mundo otra vez a guardar, dicen los doctores, ¿no? Sí, sí. Y no sé tú en tu trabajo, pero en el mío tienes que viajar. Así es. O sea, ¿Cómo haces la peli? Se complica un poco. Yo creo que para septiembre, octubre, yo creo. Pero si Dios quiere, así, bien, totalmente, tener calma este año y yo creo que el próximo año se pueda volver a dar todo.
que Dios quiere, ¿no? Ya, esperemos ya que pronto ya pase esto. Más calma. Sí, está rarísimo lo que ha pasado. Sí, porque no tenemos la certeza, ¿no? Ya habíamos, bueno, realmente el gobierno había comentado que iba a estar más o menos de estas fechas todavía crítico, de mayo a julio, habían dicho más o menos, y bueno, pues sigue, sigue incrementando la curva. Ojalá Dios quiera para todos, porque pues, la verdad, este problema es de todos, ¿verdad? Que hagamos un poquito de conciencia, porque pues ahorita vamos a otra vez aquí en Nuevo León, vamos a regresar otra vez a varias, varias cosas que van a volver a prohibir, pero te afecta a ti como cineasta, a nosotros también, en nuestras partes, y sobre todo a toda la gente que nos está escuchando, pues nos afecta en el fútbol, ¿verdad? Que queremos ver a nuestros Rayados jugar otra vez, o sea, es lo que queremos. Claro, pero una cosa que te pudieron dar en esta plena época, y lo vas a recordar al paso de los años, es que en su 75 aniversario, en plena, te dieron una fiesta, te dieron una celebración, se las ingeniaron para encontrar la manera de celebrar y poderle enviar a su afición, porque lo hicieron por el ulterior interés en su afición. ¿Sabes sí. qué pero me puso en lo más mínimo una sola persona del club al mensaje de la estrella que brilla más? O sea, para que mejor me entiendan, no solamente no me dijeron absolutamente nada, me llegaron a preguntar, ¿vas a enfatizar eso hacia la afición? Y sin dudar, sí. Ningún pero, ningún estorbo, ninguna negatividad, porque además es la verdad. Sí, de hecho, claro. De hecho, yo creo que también el club, dentro de eso, hemos visto muchas cosas muy buenas que han estado cambiando para bien, y eso es prueba de, ¿verdad? Eso que acabas de comentar, o sea, que piensen en la afición, que piensen en una película de memorar todo lo que hemos vivido, que la gente de arriba piense en los de abajo también. También es de observarse, ¿no? Y comentarse. Eso es muy, eso es una muy bella oportunidad, porque pues yo también soy aficionado. Sí. Y amo el fútbol, así como la música. Por ejemplo, cuando quise retratar el concierto de YouTube en 7 días, no te quiero ni contar, y algún día otro será, todo lo que tuvimos que vivir desde guión hasta que eso llegara a pasar. Pero poderlo vivir, Bono me llama un día para decirme, acabo de ver el corte, y se pasa cerca de 24 minutos, mis niños estaban chiquititos, entonces con el ruido en el carro, mi esposa me invitó a bajar, y yo como me fui a bajar. O sea, nos orillamos al lado de un parque y ahí pues estaba escuchando y Bono diciéndome elogios para la película. Entonces pudimos platicar hasta que llegó un punto en que le dije, oye, llevas, no sé si 15 minutos o cuánto, diciéndome elogios. Le digo, pero pues al revés, le digo, soy yo el que fue a tus conciertos. He ido más de 11 veces a ver tus conciertos. Entonces, cuando uno creo que mejor y más puede dar y narrar, es cuando lo vive de verdad, y nosotros los que vemos la música, pues lo podía contar. El fútbol, a pesar de sus luchas y sus dificultades, equipo no la tiene o no ha tenido sus momentos difíciles. Eso creo que es algo maravilloso, poderlo conectar con el aficionado, poderlo, no sé si la palabra es transmitir, dar, vivirlo junto con el aficionado. Así que a mí me gusta mucho saber eso, eso sí. Sí, me gusta mucho, no tanto el tema de vanidad, y eso no es de premios, pero pues yo como los Rayados de los 70, mi premio es que la afición. Me guste este trofeo, esta película. Sí. Para mí, para mis colegas, ese es el ahorita, ese es el mayor trofeo. Perfecto. Hugo. ¿Sí fue? Hugo. No, pues básicamente el agradecimiento por habernos acompañado esta noche, muy a gusto todos y muy contentos de que se haya dado. Pues la película habla por sí sola, tiene vida propia, y,
Y pues ahorita, de hecho ahorita la voy a ver otra vez, hombre, ya me dieron ganas. Dale, creo que Rayados la puso en YouTube. Hay unas pinzas y detalles que le tenemos que acabar, y así la vamos a entregar. Pero si no me equivoco, es en YouTube de Rayados. Así es. Donde se puede ver. Así es. Perfecto. Charlie. Pues agradecerte, Fernando, el tiempo, el agradecerte la disponibilidad y realmente fue una gran plática. Eres una persona muy abierta, eres una persona a la que se le puede aprender bastante. Y pues agradecer también ese amor por Rayados y cómo lo plasmas en tus trabajos, después de ver la película, yo creo que todos, y hablo a lo mejor por toda la afición, salimos con ese sentimiento de orgullo de pertenecer al Club de Fútbol Monterrey. Entonces, pues agradecerte por todo eso y agradecerte tu tiempo. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Gracias, Enzo. Pues, Fernando, si antes te admiraba, ahorita te admiro mucho más. La verdad es que eres un profesional de primer nivel y más que profesional, eres una excelente persona, un extraordinario ser humano. Tienes muy buena vibra, tienes muy buenos... Me va a pedir una hermana para casarse con todos estos elogios. Oye, apenas estaba empezando mis 15 minutos, igual que Bono, para darte elogios. Sí. Estamos muy agradecidos de, como te lo dije al principio, de que sea Rayado y también de que sea regiomontano y que lleves el nombre de nuestra ciudad en tu trabajo a todas las partes del mundo. La verdad es que me voy gratamente sorprendido por tu manera de ser. Y por el gran trabajo que hiciste al frente de este bebé tuyo, de esta película, como lo fue también Llegando a Casa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. La verdad, estamos muy agradecidos. Estos programas, el programa de CFM Historia, lo hacemos precisamente porque queremos que el aficionado normal, aquellos que no alcanzan a llegar a las estrellas, que no alcanzan a alcanzar a hablar con el jugador estrella, con sus ídolos, y ahora en este caso con el cineasta que nos hizo vibrar. Para eso son nuestros programas, y te agradecemos mucho en Decoradón, todos los aficionados. Yo lo digo de mi parte, y seguramente atrás de mí y toda la gente que está escribiendo y que ha escrito y que nos van a seguir escribiendo, te agradecemos que podamos tener esa conversación, que el aficionado como tal pueda tocar al ídolo, ¿verdad? Entonces te agradecemos mucho que hayas estado en esta plática. Ojalá Dios quiera sea la primera de muchas, y estás invitado siempre, ¿verdad? No, con mucho gusto, pero no hay que olvidar que también ese aspecto protagónico es de los muchachos, es de los jugadores. Yo tengo un poquito, no sé si la palabra es mi debilidad, por jugadores como Charlie, porque son de aquí. Sí. Y eso tiene un, sí, el arraigo, un valor agregado, pero también mucho respeto y admiración por el combinado, y pues ellos son los protagonistas, es la verdad, y ellos tuvieron la enorme amabilidad de compartirnos esa manera de sentir y de vivir todo lo que le tocó vivir. Yo creo que ahí hay un tesoro en compaginar lo que un Funes Mori vivió como dentro y fuera de la cancha, Nikos, Charlie, su evolución y crecimiento, un muchacho que estaba sin saber si iba a poder volver a jugar o no, oírlo de sus propios padres, por cierto, medallista olímpica, su mamá, sí. Y de Holanda. Ajá, sí, ya sé. En la historia del fútbol mexicano solamente habían venido 4 holandeses, todos en el siglo XX. Ninguno pudo triunfar. Este es el único que viene en el siglo XXI y llega y queda campeón. Ojo, no paseando nada más. Protagonista en cuartos, protagonista en semis, y también suma mucho en la final. Y lo plasmase también esa parte, ¿no? Se plasmó. Sí, esa jugada es muy simbólica. Sí. Como que lo quiere agarrar y con su cuerpo, sí, le está diciendo: no me vas a parar. Ajá. El toro. Bueno, pues, ¿qué más, jóvenes? Ojalá y esos cortometrajes que tienes ahí, ojalá puedan salir, que te puedas poner de acuerdo con la directiva, y pues ahí vamos a estar viéndolos.
Y básicamente, pues, éxito a todos sus proyectos venideros. Nosotros tenemos un programa normalmente presencial, ahorita por situación de la pandemia, pues estamos haciéndolo en esta vía, pero cuando volvamos ya a estar todos juntos, te volvemos a invitar, esperamos que te acerques con nosotros, grabamos ahí mismo en el restaurante del estadio, y pues conocernos ya frente a frente y compartir una segunda plática, igual de enriquecedora que esta, que es la primera. Muchas gracias, y un día, si Dios quiere, en el estadio, dices. En el Azul, el restaurante ahí del estadio. Así es. Mi hijo, cuando cumplió 16, eso pidió. ¿Ah, sí? Sí, no me dieron ningún descuento, pero bueno, fuimos. Pero yo creo que era así, ¿eh? Ahora yo creo que era así, te pueden hacer. ahorita hablamos con el gerente. Vale, hay que decirle ahí para la próxima, ya veremos. Sí, mucho gusto, claro. Un gusto, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, okay. Y nos estamos viendo mañana en viernes para la raza. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego, gracias. Fernando, Charlie. Hasta luego, cuídense. A todos. Estamos viendo. Bye. Nos vemos. Thank you.